El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordóñez, posesionó a Lidia Inés Benavides, Luis Alfredo López y Héctor Villota como representantes de los viviendistas ante la Junta Directiva del Instituto Municipal de la Reforma Urbana de Vivienda de Pasto, INVIPASTO, para el periodo 2016-2019. Todavía tenemos en Pasto mucha gente sin techo y por los resultados que nos indicaron, mucha gente de estrato 1, de estrato 2, de estrato 3. Pensábamos que ya como que un estrato 3 había cubierto esa necesidad. No, la realidad es que se necesita mucha más vivienda. El trabajo para INVIPASTO es grande. Hay unos buenos apoyos del gobierno nacional, innegables, unos buenos subsidios, de manera que hay que trabajar para que esos subsidios le lleguen al pueblo y ojalá todas estas asociaciones de vivienda de tantos años de existencia hagan realidad el poder tener el techo, que es el punto primario para cualquier organización de familia. En este momento hay unos proyectos en curso, como ustedes saben, esos ya no son proyectos que desarrolla el instituto, que construye el instituto como tal. El instituto lo que hace es apoyar el desarrollo de la vivienda de interés social y de la vivienda de interés prioritario con un subsidio complementario, con un seguimiento a la ejecución de estos proyectos. Hay algunas ofertas de vivienda de interés prioritario para ahorradores, que son las urbanizaciones Monterrey 1, Monterrey 2 y Mijitayo Alto. Las otras ya están concluidas y están asignados los subsidios. Los representantes de los viviendistas destacaron el compromiso del mandatario municipal y de INVIPASTO para coordinar esfuerzos que les permita a las asociaciones acceder a una solución de vivienda luego de muchos años de espera. Nosotros como asociaciones de vivienda tenemos un grupo grande de asociaciones de vivienda en los cuales no hemos tenido la oportunidad de ser aceptadas dentro del perímetro urbano. Esa es nuestra finalidad, sacar adelante ellos, las asociaciones de vivienda, porque hay muchas asociaciones de vivienda que llevamos muchos años de conformada la asociación y no hemos tenido nuestra vivienda digna. Pues de acuerdo al trabajo de lo que tenemos que realizar y queremos realizar dentro de este periodo, para más que todo hacer real la vida, un mejor arreglo para lo que es cuestión de tantos habitantes de la ciudad que se encuentran con el problema de cuestiones de vivienda. Son personas, por ejemplo, hay asociaciones que tienen de 400, 500, 600 socios que ya vienen de tanto tiempo luchando por tener su vivienda propia. La propuesta del señor alcalde, yo creo que desde un principio él quiere trabajar con las asociaciones de vivienda y lo otro que el plan de desarrollo también tenemos también nosotros inmersos en este proyecto y nosotros dar la mejor expectativa en este cuatrenio que ojalá pues las asociaciones de vivienda ya tengan una representación en el gobierno municipal. Nosotros también estamos muy contentos con la posición de la doctora Eliana, que está como la nueva directora, y ojalá hagamos un buen equipo y nos podamos entender tanto la administración municipal como también las asociaciones de vivienda. En la jornada además se presentó el informe de la dirección ejecutiva y se analizó las problemáticas urgentes a resolver.